Bien hecho con los partisanos, Carl. La OSS está contenta. ¿Y qué pasa con lo de Sicilia? Dicen que la operación Husky os salió muy bien. Y dicen que Eisenhower tiene otro gran plan. Invadir el continente. Ike siempre tiene grandes planes. La cuestión es que hemos golpeado la colmena. Se pondrá feo. ¿Qué dices? ¿Lo dijo tu informador? Dorfman. No, no esta vez. Me lo han dicho los chicos de reconocimiento aéreo. Por la costa hay un muelle al sur de aquí. Los alemanes mueven algo. ¿Alguna idea de qué podría ser? Hay mucha seguridad. Sea lo que sea, va a ser algo gordo. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Muy listo, amigo mío. Necesitamos detalles. ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Y luego qué? Parece que los alemanes tienen una gran operación entre manos. Husky significa que habrá bombarderos allí. Bueno, tras hacer lo que debas hacer, ¿por qué no haces una señal a los pilotos? Zorro rojo a mamá gallina. Zorro rojo a mamá gallina. Te escucho, zorro rojo. Las imágenes que has recuperado del avión accidentado muestran cómo están transfiriendo numerosas armas al muelle del Orino. Localiza esa armería. Cambio. Cambio y corto. Te perturba. Un hombre llamado La Terza, capataz del muelle. ¿Amigo tuyo? Es el individuo más corrupto que se pueda encontrar. Bueno, salvo por ese cabrón de Bomb. Pues no sois amigos. Es un traidor. Envió a los nuestros a la muerte. Alguien debería dar ejemplo con él. ¿Ah, sí? ¿Sabe el ángel lo mal que estás? Es nuestra líder. Tiene otros problemas. Sin ella, no somos nada. Me parece que duda de sí misma. Se unió cuando la gente de Bomb secuestró a su padre. Era un hombre extraordinario. Su sombra es alargada, ya entiendo. Es digna sucesora de su padre. Ojalá ella lo supiese. ¿Lo secuestró Bomb? Nadie vio su cadáver. Debe de serle dura. No es solo eso, Carl. La OSS sabía del secuestro de su padre, pero no estaba considerado un recurso estratégico. Así que no hicieron nada por él. Nada. Filo temible. Era de mi padre. ¿Era? La gente de Bomb se lo llevó una noche. No sabemos nada. Nada. Todavía. Lo siento. Un poeta dijo una vez: toda chispa genera una gran llama. Mi padre fue la chispa. Por eso lo siguieron. ¿Los partisanos? No me di cuenta. Era mi padre y su líder. Es duro seguirlo.
Sí. Lo es. Hasta que vea un cadáver, tendré esperanza. Ella nos ayuda a continuar. ¿Contento tras tu victoria en el viaducto? Hice lo que pediste. Te lo agradezco, teniente. Pero los partisanos penden de un hilo. Necesitamos armas, gas, medicinas. Madre Madonna, faltan medicinas. ¿Tifus? Estaba riendo al agra. Algunos de los nuestros muestran síntomas de infección. Sabemos que los nazis transportan vacunas a través del muelle. Si lograses descubrir dónde... Lo intentaré. Este lugar está a rebosar de guardias. Me moveré entre las sombras para conseguir la información que necesito. Creo que ya lo he cogido todo.
Podría serme útil. Bingo. Esto me será muy, muy útil. Voglio solo dire questo. Parli di quello che è successo a Regilino. Ma che cosa stavano giocando i tedeschi? Troppo impegnati a fare il passo dell'oca. Ho sentito dire che i partigiani hanno ricevuto aiuto dagli alleati. Eh sì, non mi sorprenderebbe neanche un po', è una brutta faccenda. Eso es todo. Sono sicuro, ho sentito qualcosa. Ho sentito un rumore. Aquí no hay nada más. Thank you.
fa scoprire. Pasparas. Moment. Ein Geräusch. Creo que ya cogí lo que era útil. Essen gibt. Sieh lieber mal nach.
Ich hab da was gehört. Da war noch ein Geräusch. Esto me será muy, muy útil. Letzte Position! No encuentro nada más.
Aquí no hay nada más. Bien hecho con los partisanos, Carl. La OSS está contenta. ¿Y qué pasa con lo de Sicilia? Dicen que la operación Haskio salió muy bien. Y dicen que Eisenhower tiene otro gran plan. Invadir el continente. Ike siempre tiene grandes planes. La cuestión es que hemos golpeado la colmena. Se pondrá feo. ¿Qué dices? ¿Lo dijo tu informador? Dorfman. No. ¿No secuestró Bonn? Nadie vio su cadáver. Debe de serle dura. No es solo eso, Carl. La OSS sabía del secuestro de su padre, pero no estaba considerado un recurso estratégico. Así que no hicieron nada por él. Nada. Filo temible. Era de mi padre. ¿Era? La gente de Bomb se lo llevó una noche. No sabemos nada. Nada. Todavía. Lo siento. Un poeta dijo una vez: lo que se pueda encontrar. Bueno, salvo por ese cabrón de Bomb. Pues no sois amigos. Es un traidor. Envió a los nuestros a la muerte. Alguien debería dar ejemplo con él. ¿Ah, sí? ¿Sabe el ángel lo mal que estás? Es nuestra líder. Tiene otros problemas. Sin ella, no somos nada. Me parece que duda de sí misma. Se unió cuando la gente de Bomb secuestró a su padre. Era un hombre extraordinario. Su sombra es alargada, ya entiendo. Es digna sucesora de su padre. Ojalá ella lo supiese. Zorro rojo a mamá gallina. Zorro rojo a mamá gallina. Te escucho, Zorro rojo. Las imágenes que has recuperado del avión accidentado muestran cómo están transfiriendo numerosas armas al muelle del Orino. Localiza esa armería. Cambio. Cambio y corto.
¿Qué te perturba? Un hombre llamado La Tersa, capataz del muelle. ¿Amigo tuyo? Es el individuo más corrupto. No esta vez. Me lo han dicho los chicos de reconocimiento aéreo. Por la costa hay un muelle al sur de aquí. Los alemanes mueven algo. ¿Alguna idea de qué podría ser? Hay mucha seguridad. Sea lo que sea, va a ser algo gordo. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Muy listo, amigo mío. Necesitamos detalles. ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Y luego qué? Parece que los alemanes tienen una gran operación entre manos. Husky significa que habrá bombarderos allí. Bueno, tras hacer lo que debas hacer, ¿por qué no haces una señal a los pilotos?